Manda ya a la posibilidad de ver la mayor cantidad de partidas posibles. Pero bueno, con esto, Lenito, nos vamos a la segunda selección y bloqueo de campeones. Y en ese punto, Estra le empieza negando la cena, no quiere que quede en manos de Movistar. R7 desaparece Tristana, desaparece también el Rumble, que fue la opción de confianza para Sotbe. La respuesta desde el arco iris es Ashe, Kalista y Karma. Se mantienen estas tres selecciones como bloqueos. El tema es justo lo que mencionaban también un poco dentro del sector de análisis. El factor Smolder, que no aparece en la primera partida, pero que en este punto abierto y disponible podría aparecer, ¿por qué no en manos del arco iris? Veamos si alguno de los dos equipos, en este caso creo que Moisés R7, si se decanta a buscarlo. Porque por el momento vamos a tener un duelo ya frenético en la parte superior. Es Jace en contra de Renekton. De una quieren buscar también esta tranquilidad para este Summit, pero también lo decía Andrés, no pudimos observar la repetición que fue ese counter gano, o por lo menos esta counter play que tuvo este Summit en la parte superior, pero si vuelve a generar una avalancha de esa magnitud, creo que Monster R7 tendrá una sencillez en la parte superior, ¿no? Una facilidad también de poder ser golpeando. Tenemos otra vez a Sejuani, que para mí fue una campeona muy importante para el equipo de Movistar R7, por cuestión creo que hasta de composición. Estral no podía lidiar con esta Sejuani y ahora estará nuevamente en las manos de Odi. Importantísima esta selección, justo porque fue la que cortó el paso, ¿no? Constantemente a todas y cada una de los intentos de vuelo por parte de las Águilas. Solo que en este momento siento yo va a haber un tanto más de comodidad, tal vez. La Vía aparece, es el segundo campeón que más ha tomado José Diodo en sus manos. Aparece también el Corki, pero en esta oportunidad en manos de la gente de Estral, ¿no? Entonces, con ello en mente, creo que pueden sentirse un tanto más seguros en la medida en que estas selecciones se acomodan tal vez un poco más a lo que les conocemos en sus momentos de victoria. Tendremos entonces ya la segunda fase de bloqueos por el lado de Movistar R7, que cierra nuevamente con la Zaya para las manos de Seo, que creo que Seo ni siquiera tuvo tanto protagonismo como en algunos otros partidos. Ahora sí vimos full Odi y Summit. Y bueno, la selección de esta Zaya le ayudará mucho a hacerse ese peel que tanto necesita, el utilizar la definitiva, ¿no? Y dejar fuera todo el daño por parte de Estral. Seguimos con los bloqueos. Será primeramente el Varus y del lado de Estral el Rakan que utilizó Lions, por lo menos en el juego pasado. Ese punto que mencionas me parece importantísimo porque la respuesta y en general, ¿no? El enfoque que tuvo Seo durante todo el encuentro era castigar la constante de rotaciones de Snacker con presión. De ahí aparece la Static y aparecen otras cuantas cosas como esta primera torreta que cae en la parte inferior del mapa. Ahora, apostando por evitar, ¿no? Un posible juego temprano agresivo del Snackerman, como lo conocemos, no tendremos tampoco Lucian en este punto en manos de la gente de Estral. Sale también Talilla, con lo que Movistar R7 termina tomando este Gragas como opción. Ya veremos en manos de quién termina cayendo. Sí, Gragas que seguramente será como carril central, puede ser, para Lava, ¿no? Pensando que está el Corki ya seleccionado en las manos de Cody. Y tendremos algún otro soporte para el equipo de Movistar R7. En unos instantes más veremos qué jugará Lions, si es que no me equivoco, pero por el momento, Estral, que va a ir por Smolder. Smolder en las manos de Snacker. Así que Ackerman necesitará... ¿Qué? Así estaban gritando la fanaticada de Estral. Y el Pyke puede ser interesante, ¿eh? Este Ackerman ha jugado mucho también con ese campeón y ha relucido bastante, pero por el momento será un Nautilus en las manos de Estral. Interesante este doble escalado, Corki y Smolder, que aparecen en manos de Estral con un intento de juego nuevamente enfocado hacia el carril superior. Una vez que puede llegar en cualquier punto, rotaciones de Ackerman, ¿por qué no? Junto con la presencia, ¿no?, de este Renekton, que con el Dominus puede ser una excelente arma para intentar buscar, ¿no?, esta vez algo en la zona superior que pueda terminar convirtiéndose en esa ventaja a la que tal vez quiera apostar Estral. Aparece el cierre con Rell hacia el carril inferior, será el acompañamiento de esta Shaya. Y como bien lo mencionabas, el Gragas termina cayendo en manos de Lava, entonces, y Summit... Bueno, la pueden cambiar, bueno, ¿eh? Los dos matches creo que son muy buenos, pero enfrentaría más al Gragas en contra del Renekton, pero parece unos segundos más y ya estarán completamente bloqueados. Me parece que ahora sí ya pasamos el momento. Me gusta el Gragas en contra del Renekton, también es una selección que puede tener un buen match, ¿no? Va a ser difícil para el Renekton, sobre todo, vencer al Gragas. Y creo que uno de los puntos que te hace definir cuál va a ser la opción para la zona superior del mapa es que sabes que toda la prioridad va a caer en este carril, ¿no? Entonces,
pensar cuál de estos dos campeones te da más opciones de supervivencia puede que sea el planteamiento. Y Gragas tiene un montón de desenganche, entonces hay que pensársela dos veces al punto de intentar buscar de nuevo el asesinato en esta zona superior. Que no le dé pena, no le dé pena. Algo que le sucede bueno, a todos, pero bueno. Lo que te decían ahorita, sí. Justamente, pero la cosa está a punto de comenzar. El segundo partido de esta serie, el mejor de cinco. Aún nos quedan dos partidos mínimo en esta serie y sería muy importante que el equipo de Estral ahora nos muestre qué tiene preparado para el enfrentamiento también decisivo, porque si aquí Movistar R7 queda con la victoria y tiene match point, ¿no? Entonces estaría en un lugar muy cómodo, Leno. Vamos a entrar a la segunda partida de esta serie en el día en el que conoceremos cuál de estos dos equipos se convertirá en el primer finalista de esta LL Apertura. Movistar R7, que tiene un punto, y Estral, que busca igualar las tornas. Veamos entonces, ya estamos preparados. Iniciamos tranquilamente con el rojo carmesí de la luna en el horizonte. Ahora veremos entonces quién se queda con este segundo partido. Inicio tranquilo, defensa en los cinco lugares más importantes y las entradas más importantes también de la jungla. Ningún equipo va a empezar con algo de información extra. No se arriesgan a buscarlo. Pase veloz y primer golpe en la zona central del mapa. Me gusta mucho pensar en cómo va a terminar también dividiendo este juego temprano Odi, que la partida pasada fue de lejos el protagonista, ¿no? Del hecho sí. De que Movistar R7 se llevara todos los reflectores en cada uno de los carriles. En esta oportunidad tiene la oportunidad, de, bueno, hombre, tiene la fuerza para golpear desde medio. Sí, sí, claro. Y para bot también. Sí. Rell y Shaya es una línea muy opresiva frente a un Smolder que debería ceder presión, pero en el punto en el que tal vez puedes conseguir cazar, ¿por qué no es en Nautilus? Y de a poco ir escalando en este carril inferior. Bueno, pues entonces inicia el partido ya con el intercambio Lava en la calle central junto con Cody. Quiero ver qué tanto Lava. Igual, ¿no te recuerda esto las primeras semanas, Leno, donde se enfrentaba justamente el equipo de Estral y Movistar? Sí, cuando todo esto era monte. Cuando todavía era monte, ¿no? Y todos aquí, mi papá me decía, ¿no? Que era monte, pero la cosa era que el equipo de Movistar R7 tenía muchas dudas, ¿no? Se tenía dudas en Lava, se tenía dudas de qué tan bueno podría ser, ¿no? Y no hay que tener dudas. Y dudas ahora creo que se han disipado mucho, porque Lava tiene un campeón con mucha responsabilidad. Y veamos si le puede dar justo el peso que necesita. Ya lo hizo con Corki en el juego número uno. Ahora es momento de volver a hacerlo. Summit está muy bajo de vida. Está buscando ese nivel 2 a toda costa y quiere aferrarse a la wave que le permita conseguir ese último empujón, ¿eh? Está un poco lento, ya empieza a adelantarse para que se ponga en igualdad de condiciones frente a este Renekton. Justo termina apareciendo en sus manos. Presión desde Seo y Lions en el carril inferior. Es una constante y Odi puede que aparezca por primera vez en esta calle central. Hay mucho daño en la calle superior, como también me estabas comentando. Odi se está preparando la calle central. Van a buscar el daño en contra de Cody. Igualmente hay forma de que Lava castigue, pero no lo suficiente para que su vida acabe. Es el primer intento del equipo de Movistar R7, pero solamente es amenaza. Un golpe, el martillazo por parte de Lava, que deja a Cody con la mitad de la vida, por lo menos por ahora, y con una oleada muy adelantada que permite el segundo Cody embate. Está en problemas, mucho el daño por parte de Lava, tiene que utilizar la Valkyria. Odi está también cerca, igualmente José de Odo con la V que puede buscar el rompe bóvedas. La cosa queda ahí, pero es el segundo round por parte del equipo de Movistar R7 y van a mandar a Cody a la base. Se sienten muy cómodos, ¿no? De nuevo, Odi visitando esta zona central, ahora con una oleada que debería empujarse, forzando justo esa teleportación por parte de Cody, que queda bastante desgastado con esto. La oleada simplemente va a llegar y en la zona inferior del mapa también logra recibirla de muy buena forma Ackerman y Snacker. Cody no ha gastado su destello, ¿no? Y creo que en este punto eso es lo que más tal vez tranquilidad puede impartirle a este Estral frente a la diferencia que fue la partida pasada. Y justo ahora que estás hablando de diferencias, mira cómo la presión es para el equipo de Movistar R7 en la calle inferior, en la calle central, donde está perdiendo justamente presiones, es Summit. Pero bueno, es normal por el tipo de enfrentamiento. Summit castigando, igualmente Sotbe, que está cargando la furia, intentará buscar la vida quizá de su rival. Igualmente Lions está recibiendo la línea de dragado. Seo está cerca, pero deja a los dos inmovilizados y le salva la vida a su compañero. Igualmente, Stacker todavía no tiene el daño suficiente para llevarse un asesinato en la parte inferior, pero ya empiezan los primeros momentos para el equipo de Estral. Y José Deodo, que lentamente se adelanta a visitar este carril superior con un Solve desgastado que es prácticamente el bait perfecto. Habrá que ver si Summit cae. El destello instantáneo igualmente. Summit a punto de caer. Tiene que utilizar el destello. ¡Oh, qué buen destello! ¡No puede ser! ¡Se acaba de escapar! Summit en la parte superior estaba crítico, crítico, crítico. 70 de vida y no pueden aún con el demonio de la calle superior. Y en este punto va a regresar con una teleportación gratuita, con una habilidad que no le dejará perder tanto.
cañón que se va a mantener con vida para el punto en que haga presencia como si nada, un día más en la oficina. Y no sé por qué José Deodo no utiliza el destello con el rompebóvedas para intentar ya de una erradicar a este Summit, ¿no? Quizá esperaba que utilizara también el destello este Summit. Vamos a ver la repetición más meticulosamente. ¿Qué sucedía en la parte superior? Lo que cuesta un poco también es el hecho de que Sotbet ya termina gastando su destello porque es justo quien toma la decisión de iniciar primeramente. Estuvo prácticamente a nada. El aturdimiento es perfecto porque gana el tiempo frente a Sotbet. Sotbet no puede moverse y en ese punto justo el flash y se ríe. Va a rango, ¿no?, de lo que iba a ser ese golpe de la cuchilla. Una locura la forma en la que se termina salvando y prácticamente como si nada regresa hacia este carril superior donde ya ninguno de los top lanes conserva su destello. Aún así, ya intentaron nuevamente buscar a Summit. Era muy importante también dejarlo fuera. En la calle central se están aglomerando 4 personas para quizá combatir en contra de Lava. Va llegando Ackerman. Alguna línea de dragado podría ser interesante. La descarga eléctrica que hace mucho daño en contra de Cody. Es una wave grande, no la puede perder. Y el primer dragón, la dragona Keshte, que ya está disponible y posiblemente Estra lo lleve a cabo. Quieren ir directamente en este movimiento, va a tener recuperación, ¿no?, en sus campamentos José Deodo. Entonces, intentar golpear desde la parte baja no me parece descabellado. El tema es que justo no hay tanto daño para responder y Ackerman no tiene tampoco disponible la ignición, que creo que es lo que por lo menos te puede garantizar gastar recursos en una rel que decide ir hacia adelante. Aún así mantiene la presión, Movistar R7, y mientras no se logre disipar un poco este avance de los súbditos, va a ser realmente muy complicado para Estra el poder tradear y poder darle la apertura también a José Deodo para que llegue a cambiar un poco el destino de este carril. Y por el momento el destino es para el equipo de Movistar R7, que se va a quedar con la dragona Hashtag. No hay respuesta todavía por Estral. En la calle central tenemos a José Deodo. Tanto estás, justamente también estabas hablando de él. Quizá está esperando a Lava, ¿eh? O bueno, no, solamente está quitando la visión. Y por el momento es entonces el equipo de Movistar R7 que ha, con solamente habilidad mecánica, logrado pues disipar un poco todo el daño que tiene el equipo de Estral y sobre todo sus intenciones de quedarse con la primera sangre. Es minuto 6 y aún no cae. Y a pesar de ese enfrentamiento en la parte alta del mapa, la diferencia de últimos golpes es prácticamente inexistente. Justo ese regreso bajo la teleportación fue perfecto para que Summit no perdiese algunos de esos pequeños que son los que le van a garantizar la itemización para seguir aguantando y para llegado el momento dejar de ser el objetivo. ¡Ay, cuidado en la parte inferior! Ackerman está a punto de caer el destello por parte de Seo, pero no hay daño suficiente para llevarse la vida del jugador, del soporte de Estral. Estaban a nada de quedarse con el primer asesinato, 68 de vida, el Ignite, pero hay demasiados hechizos de invocador que gasta el equipo de Movistar R7. Hemos tenido una primera sangre un poco tímida, no aparece por ningún lado, pero sí se han visto atisbos, ¿no?, de que puede llegar. Ahora es el carril inferior el que termina salvaguardándose, pero Odi quiere hacer presencia. Odi se está resguardando un poco de la visión, ya sabe dónde está. Igualmente el tonel explosivo, qué disposición a Sope, pero no lo suficiente como para que llegue Odi y también utilice el asalto ártico. Ahí se acaba esta batalla en la parte nivel superior. Nivel 6. Tiene nivel 6, consigue Odi al nivel 6 bajo ese súbdito que terminaba asesinando a su compañero. Espera pacientemente en un regreso a base que en cualquier momento puede cambiar. Línea de dragado, Lions no conecta el golpe destructor. Igualmente Seo con algo de daño con las plumas, colocándolas para que no puedan tampoco entrar tan fácil en contra de Lions. Está desgastando un poco Snacker desde la distancia, ¿no? Y es justo este Smolder que busca aguantar un poco más. El tema de sobre la marcha que te permite el sustain, ¿no?, que de repente falta mucho cuando estás apostando por un tiempo de juego diferente. Lo mantiene. Uy. Uy, casi. Una descarga eléctrica. Potente. Sí. Radical. Casi lo electrocuta. Sí, y pobre Pedrito, tiene que ahora regresar justamente a la base. La cosa queda diferida en cuestión de súbitos. Sabe que quería adelantar justamente ahora esos súbitos, sabiendo que no está Odi cerca y que no hay forma de que lo maten. Bueno, puede seguir golpeando a la calle superior. La cosa ha estado muy pareja. Si me lo permiten ver a Snacker, qué tantas cargas lleva. Es muy importante siempre estar muy atentos a lo que es Smolder, a lo que son campeones como Senna también cuando aparezcan. Hasta el momento, 48 almas, ya tiene la primera carga, ¿no?, en la Q, con la cual puede explotar en daño en área, pero le falta todavía para llegar a las 125, que es la siguiente meta para Snacker. Bueno, pero es un dragoncito caminando así de tranquilo. No, sí, no se preocupa. Va, no, por ahora no. Va su tiempo, va lentamente, sabe que las va a alcanzar, llegado al punto que es Quinta Bonita. La verdad, está preciosa. Ahora, Sotbet es el que está desgastado en este momento, ¿no? Y decide empezar a acabar con estas placas de la torreta. Casi que en el último básico no le termina saliendo el movimiento. Eso sí queda desgastado, pero justo por las presiones puede regresar. Y especialmente porque Summit de a poco se va quedando sin recurso.
Summit no tiene mucho maná, va a prender el Dominus, va a buscar, aunque sea limpiar esta wave en la parte superior, es muy difícil matar al Gragas, tiene mucho sustain, igualmente las estadísticas lo aprovechan bastante, igualmente lava haciéndole el daño a Cody. Tenemos entonces la batalla por las Vacuolarvas, está próximo, Lions a llegar, igualmente Ackerman está cerca, Cody con los cohetes, de alguna manera quiere buscar el darles daño, pero no consigue atinar ninguna de sus habilidades. Esto es entonces para Movistar R7 la oportunidad de quedarse con ellos, con los Vacuolarvas. Por lo menos aquí José Dedos acaba una, ¿no? Ya para la siguiente oportunidad, Movistar R7 tendrá que conseguir prácticamente todo el paquete de Vacuolarvas, si es que este va a ser el intento. Porque ya para la segunda opción de dragón vamos a tener una dragona Kimtech, lo que todavía abre el panorama a poder llenarnos con un dragón de los infiernos como Grieta Elemental, o incluso un dragón de los océanos. Me gusta. Y estas dos opciones me gustan mucho porque ambos equipos tienen campeones que se habilitan muy cómodamente, ya sea de la explosión extra de daño o del tema de irse recuperando ahí de a poco en las batallas. Pues ahí, poco a poco entonces estará el momento álgido de este partido. Solamente han pasado 10 minutos, pero se sienten eternos a veces, ¿no? Con tanto daño y control en la calle superior, con las rotaciones que ha tenido Lava junto con Odin en la parte central. En todo momento estamos también observando que Cody quiere llegar rápido al pico de poder. Como dices, este juego se llama Picos de Poder porque tenemos a un Corki que necesita escalado. Tenemos un Snacker que necesita escalado también. Es un dragón que necesita ser ese dragón imperial. Otra vez José de Odo a la parte superior. A ver si la tercera es la vencida. Y aquí viene con una definitiva en el bolsillo, ¿no? A ver qué puede conseguir. Gasta la suya Summit. Como que se le espera un poco. Empieza a sentir a Solve mucho más agresivo. Toma una distancia buena que en este momento lo mantiene con vida. En lo que Odo visita el carril inferior con su definitiva también disponible. Vamos a ver. Hay visión afortunadamente para el equipo de Estral. Tienen un centinela de control que evita cualquier tipo de intento por parte de Odi, pero es una wave grande y tienen todavía la definitiva. Ahí viene. Están entonces con la presión glacial igualmente. ¡Mami! Grita Snacker. Afortunadamente no pasa nada para ninguno de los dos equipos y no hay todavía la primera sangre. No cae para ninguno de los dos, pero la dragona, la segunda de este partido, es para Movistar R7. Y esta sí es una ventaja con la que no puedes seguir peleando llegado el punto, porque esta, al ceder este segundo dragón literalmente de manera tan temprana, le está dando una oportunidad de pelea importantísima a Movistar R7 más o menos hasta minuto 20. La grieta es de las nubes, entonces acaban de sentir un fresquito en el pecho. Ah, el deseo por parte de Lions, igualmente la tormenta magnética para intentar dejar a los a todos en un segundo José lugar. De Odo. Odi ahora intentando buscar escapar de todo el daño por parte de Snacker, bien lo dices, José de Odo está cerca, la línea de dragado en contra de Odi, esto puede ser una oportunidad para el equipo de Estral, pero afortunadamente no hay daño y no hay tampoco control para dejar a Odi fuera de la batalla. Están siguiéndose los pasos constantemente, esta visita para José de Odo en medio de tres integrantes podría ser su sentencia a muerte temprana. Mientras Lava y Cody siguen golpeándose en este carril central, pesada la situación, va a buscar encerrar. José Dodo en contra de Odi, a punto de caer. Odi tiene que gastar el deseo igualmente. José Dodo, primera sangre para José. Ahora no hay forma de escapar por parte de Movistar R7. Mucho el daño que tenía también este José en contra de una Sejuani, que tiene mucha resistencia en la parte superior. Ahora Summit en contra de Sote, intentando quedarse con los súbitos, recordando que está entonces la teleportación a la parte inferior. Lion se pone agresivo para encontrar a Stalker. Asesinato para Seo y Lava con la fase veloz que está corriendo. Muy rápido va a buscar a Ackerman el destello y también el martillo destructor. Asesinato para Lava, cargando el puño a José de Odo, intentando llevarse la vida de este jugador. Cody está cerca, Lava en el 2-1. Tiene que poner la centinela de visión para ver dónde está Cody. Igualmente está cerca de este Lions, intentando apoyar a su compañero. Asesinato para Estral, asesinato para Movistar en el 7. Lenito, todavía no ha terminado esto. Van a la calle central, Cody a punto de caer. Prisión glacial, asesinato para Lava. Movistar en el 7, 2-1. Una llegada perfecta le termina dando a Movistar R7 dos asesinatos en manos de Lava y la dominación total en placas de la torreta también. La de la calle inferior está a nada de caer. La de la calle superior también en un desgaste muy pesado. Teniendo en cuenta el impacto que ha tenido Movistar R7 frente a los dragones, es dejarse ganar mucho terreno en situaciones que tal vez no correspondían. Esta teleportación fue heroica con un Snacker que ya no tenía recursos en sus manos, no tenía forma de huir, no tenía tampoco maná, absolutamente nada. Y la llegada perfecta de Lava justo luego de utilizar esta teleportación, el extra, la carrerita, la velocidad perfecta que le permite con el destello y el martillo tomar el segundo asesinato y luego dejar bien
preparado el terreno para conseguir la baja frente a Cody. Estamos viendo en el vivo cómo los jugadores están preparando con este Heraldo de la Grieta. Hay que tener cuidado, puede ser una batalla. Línea de dragado por parte de Ackerman en contra de Zeo. Tiene que utilizar la definitiva. ¡Mami! Gritando para apoyar. Ahora Zeo con el destello. ¡Hasta luego! Asesinato para Lava porque acaban de destruir justamente a este zombie. Después detona el explosivo, hace que Cody y que también Ackerman tenga que utilizar el destello. La descarga eléctrica. José de Odo escapando. Afortunadamente, el equipo de Estral pierde un jugador y pierde el Heraldo. Y Summit, que no se rinde en perseguir constantemente a José de Odo en solitario, utiliza la peña explosiva, pero Odo lo busca. Sí, bueno, ahora José no tiene muchas oportunidades de escapar, quiere utilizar el rompebóvedas, pero son cuatro jugadores los que le están evitando. Asesinato para Lava, un destructor, 4-0-1 su marcador. Lava que se está cargando todo el equipo en la espalda. Y en este punto cae la torreta también de la zona superior. Para hacer apenas 15 minutos de partida, la forma en la que R7 se está imponiendo frente a Estral es muy pesada. Y aquí, tal vez, la única esperanza que queda son justo estas cargas, ¿no? En Snacker, que es quien puede ayudar a llevar el juego a buen puerto. Sí, solo sí logra de a poco ir escalando para hacer esta pieza de daño que le falta a su equipo en este momento. Estral ha perdido mucho terreno, fue una batalla difícil, a pesar de que se intentaron tomar jugadas interesantes, ¿no? Frente a flancos curiosos. En el en vivo, Odi está en todas partes, asesinato para Lava, imparable. Otro para Lava. La cosa está muy difícil por el momento. Es un Jace que va 5-0-1. Está demasiado fuerte. Y Summit ahora va por Ackerman. Ackerman no puede escapar. O sí, tiene que utilizar la línea de dragado en contra de la torreta para entonces llegar a salvo a su base. Y con esto pueden seguir cazando jugadores. Es que el equipo de Movistar R7 está en todas partes. Tienen que buscar a José de Odo. Tiene que salir con el rompebóvedas. Y la cosa está difícil para Estral, pero no imposible. Bien lo dices, cargas. Ese es el punto clave para las Águilas. Y en ese momento también lo que pueda llegar a ser Cody, aunque le ha costado mucho, dos bajas en su contra, son dos opciones de escalado y es algo que hasta ahora Movistar R7 ha estado aprovechando de maravilla. El tema del tiempo parece que no favorece y estos 17 casi minutos se han sentido una eternidad frente a todo lo que ha logrado conseguir Movistar R7. Aún así, Snacker va de a poquito, paso tras paso. 125, esta ya es la segunda fase de la Q, de la Chu. Ahora puede tener... ¿Del qué? ¿Del qué? ¡Achú! Salud. Gracias. Es el rebote ahora de esta habilidad hacia la parte de atrás y que hace que pueda alcanzar a más jugadores, ¿no? Va a ser importante después cuando ya tenga las 225 cargas. Hay dragón abierto y disponible y a pesar de que es alma de dragón de las nubes, no creo que Estral tenga muchas ganas de dejar a Movistar R7 tan cerca de conseguir ese punto, a menos que en algún momento, ¿no?, quieran pelear tal vez un dragón ancestral temprano, que sigue siendo ponerse la cuerda muy sobre el cuello. Cody llega, está preparado en este punto. Es la opción de daño para su equipo. Ackerman intentaba forzar una línea de dragado y R7 puede pelear. Ole, la teleportación en la calle central. Igualmente está Zeo cerca. 8000 de vida para el dragón y bajando 7000. Summit está cerca también con los barriles. Otra línea de dragado que no conecta a Ackerman en contra de Odi. El daño ahora va por parte de Lava, a punto de caer. Bien también la descarga por parte de Lions utilizando la definitiva. A punto de caer los jugadores de Estral. ¡Mami! ¡No te va a salvar porque Snacker está muriendo en contra de Zeo! Asesinato para el arco iris. Y la cosa muy difícil. Están arrasando con todo el partido. Leno y Oroman para la calle central. Quieren abrir totalmente el mapa. Es la estructura que les falta para contar ahora sí con todo el terreno a sus anchas. Movistar de R7 va a terminar quedándose con absolutamente todo. ¿Y qué problema? Porque justo quien termina poniendo el freno a la gente de Estral en este intento de tomar el objetivo, más allá de la entrada y el daño, es un Lions que fuerza al pobre de Snacker a quedarse en una posición muy mala y que justo es quien permite y habilita tanto a Zeo como a Lava para seguir destrozando todo por todas partes. Y ahora es un dragón más, son torretas más. Sigue empujando Summit la parte inferior. Sotbe no puede en contra ahora de este Gragas. Mucha resistencia. Y aquí creo que Ackerman con esas líneas dragado iban a ser importantes para la batalla. Mala suerte, ¿no? Llega la primera. Espera, por ahora parece que está en estos playoffs. Uy. El pick de Nautilus está maldito. Es este el momento en el que termina dejando justo a Snacker en medio y el control frente a un Sotbe que no le permite ni aguantar ni llegar a castigar realmente alguna de las selecciones de Movistar de R7. Y ese es uno de los problemas más grandes. ¡Oh! Lava estaba 2-1. Se lleva a Cody. Lo destrozó, lo explotó, lo hizo añicos. Ahora van todos los jugadores de Movistar de R7. No hay respuesta. No hay forma. Lava no muere. El que muere es Cody. ¡Para la casa! Igualmente con Zedo ahora la parte inferior.
se va a empujar poco a poco a favor del equipo de Estral a golpear justamente esa torreta y el equipo de Movistar R7 tiene respuesta para todo. Y lo que hay que tener en cuenta es que Movistar R7 ha estado constantemente castigando la posición de Cody porque son ellos quienes en primera instancia lo ponen tan incómodo. Corki necesita farmear, pierdes todas las líneas exteriores, ¿a dónde vas? ¿A dónde te adelantas? Es muy fácil castigarle. Odie intentando buscar justamente la presión glacial, ahora está castigado. ¡Mami! A gritar porque intentaba buscar algo de daño. Seo con la mitad de vida. Bien. Buen daño, ¿eh? Buen pero daño. En la calle superior están destrozando otra estructura. 704. ¡Ay, mamita linda! Lava está imparable. Y para la casa otro jugador. 804 en este momento su marcador y parece que nadie de Estral en este punto pudo enfrentarle en un uno contra uno. Es imposible. Esto eran dos integrantes en contra. Pega el primer martillazo. Llegaba la teleportación, que es justo lo que hace que José Deo tenga que tomar distancia. Y es el segundo en la lista para las caídas. La verdad es que la forma en la que se termina saliendo Lava de control era algo que probablemente no esperaba Estral y ahora no tienen cómo defenderse. El Nashor Lions acaba de agarrar justamente a Corki, que está a punto de morir. Igualmente el tono explosivo que divide Stanker se lleva el primer asesinato. Esto puede ser muy malo para el equipo de Movistar R7, pero ahí está Lava buscando el daño. ¡Cuidado con el martillo de justicia! ¡Asesinato para Movistar R7! Summit en contra de José, utilizando el destello, haciendo que no pueda escapar. ¡Asesinato doble para Lava! Y esto es para Movistar R7, a pesar de que el Nashor lo roba el equipo de Estral. Es una oportunidad de aguantar un poco más el embate de estos súbditos, pero contra Lava nadie puede en este momento. Una batalla en la que literalmente los carries de Estral se quedan solos frente a quien más daño está proponiendo en el arco iris. Y es increíble justo por la situación en la que se encontraba Movistar de R7, bajos de vida. El varón le seguía haciendo daño por la posición en la que se encontraban. Cody quedaba prácticamente al borde de la muerte desde ese punto donde se dividen las tornas. Ackerman decide mantener en el suelo a Odie, dejando literalmente a Cody y a Snacker en solitario frente a un Lava que en este momento se siente imparable. Es el verdadero demonio de este partido. Es imparable, es frenético y saben que también es frenético. Toda la gente gritando en el Arts se están volviendo locos. Todos saben que tienen que apoyar, que se escuche fuerte el grito de la fanaticada, que sigan alabando, que sigan gritando y que sigan diciendo quién va a ganar, porque ahora es momento de seguir empujando. Últimos momentos quizá para el equipo de Estral en este segundo partido que ha sido aplastante por parte de Lava. Parece que Cody hoy no aparece, por lo menos en el segundo juego. Cuidado con la prisión glacial en contra de Ackerman, a punto de caer. ¡Mami! Daño en contra de los jugadores de Movistar R7, que pero le pega poquito solamente a Seo. Y con esto siguen presionando la parte inferior y la parte central. Summit poco a poco también a destrozar otra estructura. Van a dividirse aquí, podrían hacer los chicos de Estral una encerrona con Cody, intentando hacer hasta lo imposible. Aún así, y es el mayor problema, no hay ni una sola centinela en la propia jungla de Estral. En este momento, no hay ni un solo arbusto que no esté en dominio absoluto del arco iris. El tema desde la visión es increíble, la forma en la que pelean preparando la antesala para la batalla, ¿no? Por este dragón de las nubes, el último que falta para darle ahora sí el alma a la gente de Movistar R7. Y es un dragón que dentro de todo estoy segura que Estral no va a pelear. Son 207 cargas para Snacker. Falta aún no poquito. Llega a las 225, que son las importantes. Ahí ya tendrán este pequeño dragón ancestral en las manos de Snacker, que va a ser, creo, el jugador con más responsabilidad de Estral si lo que quieren hacer es hacer un comeback. Pues de los más épicos que podemos ver. Son 23 minutos de partida. El equipo de Estral va por la parte superior, recordando que todavía tienen Nashor y en las manos de Ackerman y que también tienen el paquete de Cody. Odie está solo, va llegando igualmente este Lava. Parece que las cosas las están planificando, pero por el momento aún no las ejecutan. No, por ahora se están tomando su tiempo porque saben que está difícil la situación. La diferencia de oro no escala hasta el punto en que se podría decir es irrecuperable dentro de todo. Veíamos que las cargas para este Smolder son bajas. No sé si apostar por tener el daño necesario para poder pelear en algún punto un ancestral que sea prácticamente la segunda opción de ejecución sea el punto de partida para este Estral. Por lo que apostar de esa forma no me parece malo. El tema es que 100% seguro Movistar de R7 no les va a ceder estos 6 minutos. Van a ir directamente hacia la presión necesaria. El Nashor sale en un poco más de 2 minutos y realmente es difícil pelear frente a todo este embate. 223 cargas. Dos más y tenemos entonces a Estral en las manos de Snacker.
va a ser muy importante. Es una batalla contra reloj. Summit en la parte inferior ya buscando el mano a mano en contra de este. Acaban de destrozar en momentos muy importantes. Ahora Code, igualmente la mamá intentando hacer el daño. Cuidado con el dragón ancestral. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Snaker está a punto de morir! ¡El perma hielo! ¡Imposible para el equipo de Estral! ¡Asesinato triple para Lava! Y ahora en la parte inferior Summit en contra de Sope. Se igualmente estaba llegando el asalto ártico por parte de Odi, que deja inmovilizado al último jugador de Estral. ¡Esto es exterminio a favor del Arco Iris! Quieren quedarse con el segundo partido y rápido por las torres que cubren la estructura más importante de un Estral que no ha encontrado la forma de abrir sus alas para volar. Se les nubla el cielo y el Arco Iris se pone de frente, tumbando la primera torreta de este nexo y la segunda también. Va cayendo Stackerman igualmente. El martillazo de lava hace muchísimo daño a los jugadores de Movistar R7, buscando la última batalla por equipos, igualmente haciéndose de oro. El toque de Midas, vuelan los cristales, color azul tenemos. ¡Victoria para Movistar R7 en el segundo partido de esta semifinal! Terminan.